El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa el avance de obras a 23 de noviembre de 2020. En el puerto de Coatzacoalcos avanza la ampliación de 130 metros de muelle, con la cual tendremos una posición más de atraque y se podrán recibir embarcaciones de mayor tamaño. Esta obra se complementa con el dragado de construcción en la zona del nuevo muelle, para alcanzar una profundidad de 34 pies, y con el nuevo acceso carretero, que proporcionará un paso eficiente y seguro al recinto portuario de la Laguna de Pajaritos. La construcción del rompeolas oeste del puerto de Salina Cruz aumentará la capacidad operativa del puerto al pasar de 55 a más de 200 hectáreas, con lo cual se podrá mover un mayor número de mercancías. Para ello, se realiza la construcción del muelle temporal de barcazas para embarques de piedra, que permitirá colocar más de 7.5 millones de toneladas de piedra que formarán parte del rompeolas. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, con una inversión de más de 3.000 millones de pesos, avanza la rehabilitación de la vía férrea en 5 tramos, con acciones de desmantelamiento de vía, colocación de durmientes, elaboración de cunetas, entre otras. Las obras del corredor interoceánico generan empleos directos e indirectos que impactan a las familias mexicanas y se traducirán en desarrollo y bienestar para la región. Gobierno de México.